no sé si la ciudadanía de Villa se da cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo. Primera vez en la historia que Hacienda cierra un mes. Todos sabemos que cuando se apaga un horno, no es que esto en 30 días se va a volver a encender. Ya abrieron retiros voluntarios, ya hay cientos de contratos que no se han renovado. Y la verdad que es una gravedad muy importante. Nosotros en el comercio estamos sufriendo de lleno este impacto. Todavía no se tomó la medida, todavía no viene el cierre y ya las ventas han bajado un 40% en el comercio. Tenemos pequeños comercios que no facturan, tenemos graves problemas ya con los supermercados y esto es una tendencia que va a seguir, empeorando. Ya no hay hacia el futuro ninguna luz de que esto va a mejorar, al contrario, las medidas que se pretenden implementar van a hacer que esto se complique cada vez más. Entonces me parece que es momento por primera vez de no salir atrás del cierre, de no salir atrás de los despidos, sino antes para concientizar y que se tomen las medidas para cuidar el trabajo de la gente. Y esto es un claro mensaje para el gobernador Puyaro. Los gremios acompañamos su lucha por la coparticipación. ¿Cómo no lo vamos a acompañar? Es un derecho a los santafesinos que tienen que recibir lo que corresponde. Nosotros acompañamos al gobernador Puyaro con el reclamo, no al aumento de retenciones. No tienen que aumentar la retención al campo. Pero también exigimos que en la agenda ponga la defensa de los trabajadores, la defensa de los puestos de trabajo, la defensa de la pequeña y mediana industria. No a la vuelta de ganancia y de ninguna manera ningún acuerdo a espaldas de los trabajadores. Nosotros los trabajadores somos el verdadero motor, lo que generamos la riqueza para la nación y para la provincia. No son los gobernadores, no son los políticos, no son las empresas. Y nosotros somos los que generamos riqueza. Entonces, no pueden ir a cambiar un derecho por otro. No pueden ir a firmar esos 10 mandamientos mesiánicos en el cual lo primero que dicen es la apertura de importación. Como ciudadanos de Villa, si eso se hace, nosotros tenemos que irnos. Porque una apertura de importación en un mundo que sobra cero significaría que la principal empresa que tenemos en la ciudad cierra. Imagínate el impacto que va a tener en comercio. Entonces, no podemos negociar derecho por derecho. Me parece que si queremos una Argentina nueva, estamos, aparte, vuelvo a repetirte, nosotros creemos también que hay un montón de cuestiones que hay que cambiar en este país, pero se tiene que hacer con los trabajadores adentro, de ninguna manera con los trabajadores afuera, y basta de estigmatizar que el problema acá son los trabajadores y que son todo lo que tiene que ver con las cuestiones del pago al obrero. Eso es mentira, eso es mentira. Por otro lado, la plata del país se va, no es por ahí. Mencionabas que era un claro mensaje, ¿no?, a todo el gobierno provincial en estos últimos días con todo lo que ha pasado. ¿Han podido tomar contacto con referentes provinciales? No, no hemos tomado contacto con referentes provinciales. Hemos elaborado un documento, tampoco nuestra idea es pelear, al contrario, lo que queremos justamente concientizar y que en la agenda, en esa misma agenda que tanta euforia le pone al campo, le ponga también a los trabajadores. Villa Constitución se vuelve un pueblo fantasma. Hay 7.000 puestos de trabajo en riesgo, directos e indirectos. ¿Cómo no nos va a escuchar? Y el caso nuestro es el caso de toda la provincia de Santa Fe. Y también este es un claro mensaje para los dirigentes. Me parece que no están entendiendo que o se va al frente o con la cabeza a los dirigentes o con los dirigentes a la cabeza. Esto es así. Tienen que despertarse. ¿Qué están esperando? No se puede más sostener esta situación. Es muy grave lo que pasa. Les pasa todo en diferente manera. A todo el mundo está con problemas para llegar a fin de mes. Todo el mundo tiene que privarse de algo. Y todo lo que viene para futuro no hay una, una luz de esperanza que van a hacer algo para la gente. Al contrario, todo lo que viene para adelante es ajuste, más ajuste, flexibilización laboral, apertura de importaciones. Bueno, basta, no se aguanta más. Y esperemos que esto sea también para contagiar. Quiero ver qué pasa en Rosario, en Rafaela, a los cordobeses. Histórico, histórica gesta de Córdoba defendiendo los derechos. Ahora van a ir a firmar ese mamarracho de los 10 mandamientos. Tenemos un presidente que se cree Moisés. Estamos todos locos. Estamos todos locos, así que esperemos que esto sirva para reflexionar y que se pongan la camiseta de verdad los dirigentes para salir a que no se firmen cosas que perjudican a los trabajadores y que no se firme ningún acuerdo del país a espaldas de los trabajadores. Hace algunos años se vivió una situación con Paraná Metal, que bueno, cerró la fábrica. Lamentablemente, ¿se puede establecer una comparación con lo que está pasando actualmente? Totalmente, la única diferencia, por eso te decía cuando arrancamos de hablar, que esta vez se encaró al revés. Con Paraná Metal cerró y después se salió, ya era tarde. Bueno, ahora estamos saliendo antes para que no suceda eso, para que nuestro representante a nivel provincial lleve la problemática a nivel nacional y por eso te digo, tiene que ser agenda de nuestro gobernador la defensa de los puestos de trabajo. Somos 250.000
trabajador y trabajadora en la provincia de Santa Fe. Hay 130.000 que le impacta directamente el impuesto a la ganancia. Imagínate que la plata no alcanza y ahora quieren volver a poner impuesto a la ganancia para darle plata al gobernador. No, de ninguna manera. Busquen otra solución. Tienen que defender a los trabajadores, porque esos 250.000 trabajadores, que son 250.000 familias, no vamos a permitir que se haga nada en contra del laburante. Vamos a salir. Hoy es el comienzo de un largo plan de lucha. Hoy es el comienzo de una gesta muy importante que se va a hacer en la provincia de Santa Fe. Ya se va a hacer una movida importante en Rosario. Ya se está armando una movida importante en Santa Fe. Vinieron los gremios de Rosario, vinieron los gremios de Santa Fe. Y esto recién es el comienzo.